Ellos bailan el fantasma de la ópera. Yamna Lobos y don José Luis Quijada. José Luis Quijada. Y acomódese todo lo que se quiera acomodar, Yamna, porque se le empezó a desarmar la ropa. Ya tápese bien nomás. ¿Qué le pasó? Venga. Venga, 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 venga. Venga, don José Luis, escuchemos al jurado que se está poniendo de acuerdo. Venga, Yamna, venga, venga. ¿Por qué me dices pucha? ¿Eh? Qué rabia, porque me lo pisaba, ¿no? Atroz. Bueno, pero. Es que quizás no ensayaste con el traje, con la vestimenta. Lo que pasa es que se me enganchó en algo. Se enganchó, pero no importa. Se enganchó, pero es que este gallo es pícaro, entonces. ¿Eh? Recordemos el premio al que están optando ustedes, muchachos. Aquí está, un departamento Paz Frojovic. Uno para bailarines, uno para cantantes. ¡Sí, señor! Un departamento se está poniendo de acuerdo porque está evaluando. Increíble departamento para uno de los ganadores de este gran rojo de Paz Frojovic. Un hombre muerto en el ring. ¡Ya! Lamentablemente, la mitad de los que compiten por el gran rojo abandonarán la competencia. Son finalistas de la primera, de la segunda y de la tercera generación. Nos vamos a quedar con el clan de oro conformado por los 8 mejores cantantes y los 8 mejores bailarines. ¿Quién tiene la palabra para José Luis y Yamna Lobos? El jurado todavía no se pone de acuerdo. Le pido, por favor, que me den la nota. ¿Quién tiene la palabra? Edgardo. Edgardo Harley. Rafa, disculpa por las demoras. Por favor. Pero naturalmente me imagino que tanto tú como todo el mundo se dará cuenta de que no es fácil. No es fácil. Tenemos lo Esta mejor. Esta es una competencia que busca la excelencia. Obviamente. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ya nos damos cuenta, tenemos lo mejor de las 3 generaciones. Sí, señor. Así que se suponía que iba a ser así. En cuanto al trabajo de ellos dos, hubo un hilván de principio a fin. Hubo un argumento, un concepto, hubo un comienzo, hubo un final. ¿Le gustó? Nos gustó. En cuanto a eso respecta, nos gustó mucho. ¿Ya? También hay algo que nos gustó. El trabajo de ambos. Se notó un trabajo ensayado, da la impresión de que ambos se conocen de mucho tiempo y eso es muy bueno. ¿Ensayaron harto? No. ¿No? Ensayamos harto, pero no nos conocemos hace tiempo.
Mira, entonces mejor todavía. Exactamente, eso mejor me todavía, porque eso. La química se notó tanto que se empezó a salir la ropa de ambos. Era una cosa increíble. ¿Ah? Además, es muy interesante. Así de loco va. El tema que escogieron. Muy interesante el tema que escogieron. Lo supieron desarrollar. Trabajaron con decorado, con iluminación, con vestuario, con maquillaje. Y también con buena música, buen desempeño en general. ¿Ya? Hubo quizás algunas deficiencias en los aspectos técnicos, pero eso son cosas mínimas. Este jurado, en el promedio de todo lo que hemos llegado aquí, nos da un 5,8. Mira, excelente 5,8. Nota. Ayer las notas para esta misma prueba fueron de un 4 y un 4,5. Hasta el momento, para esta prueba, ustedes como dupla han obtenido la mejor nota, un 5,8. 5,8. Muy bien. A ver, Yamna, ¿qué pasaría si en una de esas no queda entre las 8? ¿Una pena? ¿Le da lo mismo? ¿Se quiere ganar el departamento? Cuénteme, ¿qué pasa? Pues, dámela. Que me daría pena porque yo quiero quedar entre los 8, quiero ganar, por supuesto, y me estoy superando, creo. Estoy tomando clases, todo lo necesario, porque los competidores son muy, mis compañeros son muy buenos. Son todos muy buenos. Don José Luis, la misma pregunta para usted. Lo mismo, ya salí cuarto y ahora voy a luchar y me lo voy a jugar por completo, por completísimo. Y se está notando y eso el público, insisto, lo agradece. Ustedes están dando un bonito espectáculo desde ayer. Se nota que hay nuevamente nervio, que hay ganas. Felicidades para José Luis, felicidades para Yamna Lobos.